El próximo año 2025 vamos a poner en marcha una parte central muy importante de nuestra estrategia municipal de vivienda y lo vamos a hacer en gran medida a través de la sociedad Casco Antiguo, que ya ha aprobado sus presupuestos para 2025 y que nos va a permitir construir vivienda nueva dirigida especialmente a los jóvenes. Nuestro objetivo es comenzar ya 3 promociones que servirán para construir 300 viviendas de protección oficial para jóvenes. Hablamos de 180 viviendas en la finca de Buenos Aires, en Molinos Marfagones, en torno a 60 en una parcela del barrio de San Ginés, situado cerca del puente de Torreciega, y otro de 40 que vamos a construir en la carretera de la Unión, a la altura de Los Mateos, cerca de Santa Lucía, con la ayuda de los fondos europeos que nos transfiere la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Además, tendremos presupuesto municipal. Por eso nuestros técnicos han calculado el número de viviendas pensando en las viviendas de 2 dormitorios que más demandan estas nuevas familias. Tenemos previsto emplear 4 millones de euros para preparar terrenos, para urbanizar y para construir en esas parcelas esos nuevos hogares. Este trabajo está ya programado con el presupuesto de la sociedad Casco Antiguo que acabamos de aprobar, pero además hemos preparado los fondos suficientes para poner en marcha la oficina de vivienda en Cartagena para gestionar y agilizar todo este trabajo. Esta oficina trabajará en el diseño y también en la tramitación de las nuevas promociones de vivienda protegida, un servicio para el que hemos diseñado una plantilla con un arquitecto, un ingeniero, 2 auxiliares administrativos que se centrarán, como digo, exclusivamente en la preparación y en la gestión de estos nuevos hogares. Y, por supuesto, contarán con toda la colaboración del Ayuntamiento. Como hemos venido anunciando, el Ayuntamiento va a hacer todo lo que esté en su mano para impulsar la nueva construcción de vivienda. Vivienda nueva, con incentivos para construir, para poner en marcha medidas que nos permitan construir en solares vacíos en el casco histórico. Pero también vamos a predicar con el ejemplo, actuando con la sociedad Casco Antiguo como promotores en nuestros solares, para crear viviendas orientadas preferentemente a los jóvenes.